Hello, hello, good evening. Good evening. How's it going, Jose? Relax. With Alan Parsons? Yes. That's great. Have you heard, have you ever heard The Traveler? No. That's from Alan Parsons' project, The Traveler. Oh. Amazing song. Days are numbers. Days are numbers, or The Traveler. It's the same song. Yeah. Days are numbers. Good evening, Jancy. Welcome back. Hello. Hi, good evening. Good evening. How are you? Fine. Fine. I'm glad. I'm glad to hear. I'm glad to hear. Me alegro de escucharlo. Okay, I'm glad to hear to hear that. Okay. Michelle, good evening. Good evening, teacher. How's it going? Fine. Doing Good. good? Okay. Yes. I'm glad to hear too. Hey, Liz, good evening. Good evening, teacher. How's it going? Vengo llegando. Just coming, okay, good. Hey, your full name, remember? By Dewey. Your full name. Liz, put your full name. Eric, good evening, camera. Bienvenidos, recuerden el nombre completo según Dewey y encender la cámara en cuanto puedan, okay? Okay. Good. Okay, guys. Ana Patricia is joining right now. Hello, Patricia. How's it going? How are you? How are you? How are you, Patricia? Hello. Buenas noches. Okay, repeat. Good evening. Good evening. I'm doing great. Repeat. I'm doing great. I'm doing great. Everybody, I'm doing great. Everybody, I'm doing great. I'm doing great. Okay. I'm doing great. I'm doing great. I'm awesome. I'm also. I'm awesome. Awesome. I'm awesome. I'm awesome. Okay. Estoy espectacular, estoy increíble. Ok, repito, full name, nombre completo, señores, según Dewey, y cámara encendida, please. Ok, welcome, Eric. So, we are nine already, we are nine, so let's start. Hoy vamos a aprovechar el tiempo máximo, porfa, vamos a hablar muchísimas cosas y el principal goal es que ustedes hablen. So, let's do it. I'm going to split the class in small groups and you only have 10 minutes. That's it. Just 10 minutes. We start at 8:05. At 8:05, we start and we finish at 8:15, taking the questions. How do you say saltar in English? You say jump. How do you say cuerda in English? You say rope. Okay. How do you use it? I jump the rope every day. She jumps the rope every day. She doesn't jump the rope every day. Does she jump the rope every day? Okay, got it? Good, 8:15 and we're done, okay? Let's do this. Questions, no? Okay, let's go. How do you say, how do you use it? How do you say, how do you use it? Come on, guys. Hi,
Hi. Only two. Just two. Yes, just two. How do you say? ¿Cómo es? How do you say? Okay, acuérdense el listado de verbos y comenzamos. ¿Cómo se dice un verbo en inglés? ¿Cómo se dice la palabra que te suene más relacionada al verbo en inglés? So, okay. Malice, how do you say pescar in English? Pescar. Besar. Kiss. How do you say esposo in English? Husband. Husband. Repeat. Husband. 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 How do you use it? Positive. Pero there are three persons. Yeah, if you want. I también. I kiss my husband with love. Perfect. I kiss my husband with love. Negative. I don't kiss my husband with love. Perfect question. Do I preguntarme a mí misma me cuesta. Do I kiss husband with love? That's it. Okay. That's it. You got it. Okay. Thank you. Okay. Now make the questions to Patricia. How do you say, Patricia? Saltar. In English. Jump. In English. Jump. 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 Yeah. How do you say, ¿cómo cuerda? In English? No. I don't know. You say rope. Rope. R-O-P-E. R-O-P-E. I wrote it. Ahí lo escribí en el chat yo antes de que nos uniéramos. Rope. Cantar. Ok, keep going. How do you do? Vamos a ver, podría decir. How do you say leer en English? Leer sería read, creo que es verdad. Read, correcto. Uh-huh. You say read. How do you say libro in English? You say book. How do you use it? John, read a book. Read a book, ¿verdad? John, read a book. Ajá. John, se puede utilizar nombre propio, ¿verdad? Sí. Yes, John reads a book. Teacher, question. Question, ajá. En el ejercicio pasado donde me preguntaba Liz, yo intentaba decir, ella abraza a su hija, ella le da un abrazo a su hijo, a su hija, perdón. Mm. ¿Cómo quedaría la oración? What's the verb? Dar, give. No sé si es el apropiado give. Para give. Pero la oración apropiada sería, bueno, no, sí se puede. Ella le da un abrazo a su hija. She gives a hug to her daughter. Her daughter, ok. Mm-hmm. Daughter. Ajá. Uh-huh. O ella abraza a su hija. She hugs her daughter. She hugs her daughter. Directamente al verbo abrazar. Yeah, ella abraza a su hija. She hugs her daughter. Ajá, es que lo hicimos en parte, ¿verdad? Dar y luego abrazo, entonces. Perfect. Yeah, it's okay. Okay, bueno, entonces sería ahora en la forma negativa, Alice. Sería John
John doesn't read a book. Okay. Y en pregunta ¿y sería, does John read a book? Es correcto. Okay. Ahora, si gusta, le preguntamos o le pregunta usted a Ofelia, está en el grupo también. Ah, bye. No la había visto, pero. Ajá, yo igual ahorita la acabo de ver. Es que estamos desde el celular, teacher, y por eso no. It's a little bit more difficult. It's okay. Ofelia, no sé si nos escucha. Okay, microphone on, microphone on. Hello. Okay, ahorita le va a preguntar Liz. Hello, Ofelia. Hello. Verónica. Okay, how do you how do you say mirar in English? Mirar. How do you say mirar in English, Ofelia? Look. No sé si pronuncia. Look. 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 How do you say computadora en inglés? In English? Computer. 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 Excellent. Computer. Very good. Uh-huh. How do you use it, Ophelia? Mm-hmm. Okay, ya lo sé. Sería mirar computer. Mira el computer. Okay. Lucky. Okay, veamos un sujeto primero. Un sujeto. She's. Okay, she. No, no voy a usar el verbo to be, sino que voy de un solo el verbo que ya me dio Liz. She. She. Lucky. Looks. Looks. Computer. Bye. Okay, very good. She looks computer. Vamos a agregar una preposición antes y el artículo. So dice, she looks at the computer. She looks at the computer. Very good. She looks at the computer. Ahí está. She looks at the computer. She looks at the computer. She looks at the computer. Ahí está en el chat de Zoom. She looks at the computer. ¿Cuál sería el negativo? Sería she's she doesn't looking, doesn't the computer. Okay, she doesn't look at the computer. At the computer. Perfect. La pregunta sería does she's looking a computer. Does she look at the computer? Very good. Does she look at the computer? Very good. Bien. Very good. Keep going. Yes. Liz? Este, ¿por qué agregó el at the? A la. Okay. Sí, a este punto es un tanto textual, ¿no? A la computadora. Cuando decía a su hija, está bien decir to her daughter. Abrazar a su hija. Huh? She hugs. She gives a hug to her daughter. To her daughter. Sí. Cuando hablas de give, usualmente vas a usar to después. El to le da dirección a ciertos verbos como go, give, drive. Okay. ¿Ya? Siempre ver el to después en sentido de dirección hacia. Ok. Good job. Ya lo veremos luego. Ok. Keep going. Nos quedan 2 minutos. Ok. Obviamente algo también. Vaya, ahora Ofelia, usted le puede preguntar a Eric o.
Patricia, tenemos una duda. ¿Cómo se dice contar, contar cuento? How do you say contar un cuento? Oh, good. Contar un cuento. You say to tell a tale. Tell a tale. Tell? Tell a tale. Right, please. There it is. To tell a tale. Can you, I tell a tale to my kids before bedtime. For example, I tell a tale to my kids before bedtime. Le cuento un cuento a mis hijos antes de la hora de la cama. Antes de dormir. Antes de dormir. Ajá. Yep. Thank you. You're welcome. Repeat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. There you go. Thank you. Now say thanks. 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 Thank you. Thanks. Thank you. That's right. Thank you. Thank you. That's right. Okay, keep going. Yo no soy acá, remember. I'm not here. Gilberto, negativo. No le diga así. Okay, she. Thank you. Solo negativo. She doesn't tell a tale at night. Does she tell a tale? Tell, tell at night. Tell. Tell a tale. Okay. Does she tell a tale at night? No sería la pregunta. Pregunta solo que el stress o la pronunciation para hacer ver que es una, hacer notar que es una pregunta. Does tell a tale at night? Does she tell a tale at night? Does she tell a tale at night? At night. Okay. Pregúntele a Iván. Néstor, how do you say explorar in English? Explorar. Lo voy a buscar en San Google. Remember the fourth. Fourth, uh-huh. Good. The rounding fourth. Okay, hurry up. Scout? No. Scout is explorador. Explorer. 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 That's right. How do you say montaña in English? Mountain? Mountain. Mountain high enough. That's right. Hey. How do you use it? He does. El auxiliar no lo necesitas ahorita. No. He explores the mountain at Saturday. On Saturday. Good. On Saturday. Ahora vamos a ver eso. No me equivoco. No, mañana. Esos preposiciones. Okay. He explores the mountain on Saturday. Good. Negative? Negative is he doesn't explore. Es que hay una confusión. Nos confundimos, explore. José. Explorer es explorador. Explore, okay, sin la última R, es explorar. Okay. Explore. Explore. So he doesn't. He doesn't explore the mountain on. Repeat, mountain.
Mountain. Okay. Look, mountain. 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 Esa, se te queda acá. Mountain. Mountain. Ten. 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 Mountain. Cabal. Mountain. He doesn't explore the mountain. Mountain on Saturday. Saturday. Good. Question. He explored the mountain. Does he? Does he explore the mountain? The mountain. 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 On Saturday. Good job. Okay, let's go. Let's go back. Hello, we are gonna take it. We're not gonna take it anymore. We're was gonna say them. Hello, we was gonna say that was in Mexico. And yes, that's Twisted Sister. Twisted Sister. We are not gonna take it, but Mexicans, they were saying, huevos con aceite. Hello, huevos con aceite. Hey, Rafa, welcome. And guess what? They ended up. I want to wave on referee. I want a lawyer. I know. Okay, they ended up singing huevos con aceite. They made Twisted Sister, instead of saying we're not gonna take it, they continued saying huevos con aceite. So they said whatever, huevos con aceite. That was crazy. Okay guys, so ended up, terminar, es como darte por vencido. They ended up, ellos terminaron. Eso está en pasado, ¿eh? La ED al final se quita. Verbo frasal, Rafa. End up. Okay. Good. Let's see. I'm going to share my screen. Let me just hide something first. Voy a esconder algo primero que no pueden ver ustedes. Okay. Good. So let me share my screen. Okay, so let's play something. Okay, let's play this game. Okay, I will select somebody. Voy a seleccionar a alguien. Okay, and that person, esa persona va a traducir del español al inglés con periodo de tiempo. Okay, so with time. Hey, Gloria Elizabeth. Hey, Gloria Elizabeth. Please turn on your microphone. Hi, Elizabeth. Hello, Gloria. Okay, Gloria. Estaba escribiendo para que me cante una canción y la estaba escribiendo, pero bueno. Tú no tienes alma. Te amas. Me abandonas. I used to know. Somebody that I used to know. Yes. What's the name of this guy? Modi. What is it? Gotti. Yes. Gotti. Yes. Yo me sorprendí de ver que esa canción la cantaban en los 80 la misma pareja, ellos dos. Sí. Wow. Yes. O sea, se ven tan jóvenes. No didn't eso. Have to turn me off. I know. Pero voy a llorar si la canto. Okay, Gloria, ready. Okay. Yes, I'm ready. You have 30 seconds. You only have 30 seconds to translate the sentence. The rest, try to translate the sentence. The rest of you, okay? Ready, Gloria? 1, 2, 3. You have ready. 30. You have 30 seconds now. Uy, espérame. Voy a. She tell the
the clientes. Relax. Every day. She tells. Day. She tells. Uh-huh. The client. Okay. Every day. Okay, good. Oops, okay. What do you think, guys? ¿Qué creen, chicos? Ella llama a los clientes todos los días. She tells the clients every day. Bear is bad. Is? Maybe it's good. Calls. Yeah, third person. Calls the clients every day. She calls the clients every day. Very good. Okay. Good job. Nice try, Gloria. Un aplauso for Gloria. Woo. Okay. Okay. Next. Okay. Next. Oh, oh. Okay. Maybe it's event. Let's go with maybes, okay? Ready? Let's see if this works. Okay. Él detesta llegar tarde a clase. Él detesta llegar tarde a clase. One, two, three, go. He hates being late for class. Hates being late for class. Okay. No, class. Sorry, class. Okay. Okay. Very close. You still have 5 seconds. Te falta corregir algo ahí. Estamos en presente simple. Ah, oh, okay. Bien. Al que ya haya visto un poco, tal vez logre entender esto. Es bien sencillo. Es bien sencillo. Hay una cosa que se llama gerundio. Gerund. Gerund. Que es el uso del ing. No siempre va a ser ando, endo, undo. Luego veremos más en intermedio el uso de los gerundios o los infinitivos. ¿Tú te acuerdas que en los diccionarios decía to see, to love, y tú, todo? Pues los diccionarios les quitaron en la preposición to, ¿ya? Que hacía el infinitivo del verbo, y ahora solo dicen los diccionarios see, love, jump, right? Porque la gente siempre ponía el to. ¿Ok? Entonces, para evitar tener dos verbos conjugados en el mismo tiempo gramatical, tengo dos opciones. Digo, he hates, que era lo que esperaba yo, to be late for class. He hates to be late for class. O, como lo dijo la compañería, está bien también. He hates being late for class. To be late, being late. Okay, más adelante lo comprenderemos el being with ing. Great job, Mavis. Traten de no ocupar el traductor. No le digo que Mavis lo haya utilizado, solo digo que. Teacher. Okay, yep. Teacher. Yep. En esa oración, ¿no es válido decir arrive to arrive o arrive? Good, también. He hates to arrive. Very good. Sí se puede también. He hates to arrive. El verbo es arrive o arriving. To arrive late. Ahora bien, con el arrive no podría agregar for class. Okay, let me see. He hates to arrive late for class. To the class. A la clase. He hates to arrive late to the class. To the class. Okay. Luego veremos por qué. El for versus el to. Okay. Good. Let's select someone else. Next example. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Edwin Rolando. Okay. Edwin Rolando, please turn on your microphone. Okay. The rest, please turn it off. Edwin, can see you. Okay. There you are. Okay. Let's go with your verb, your sentence. I'm sorry. Okay. Oh, oh. Okay. There it is. Nosotros hacemos la tarea. One, two, three, go.
Easy. We do the homework. We do the homework. ¿Qué dice el público? Is that right? We do the homework. Easy. Easy. Too easy, right? For Edwin, that's too easy. ¿Qué tal, Edwin, si dijese nuestra tarea? Our homework. Excellent. No, Michelle, ya tiene 10. We do our homework. Very good. Okay, nice job. Let's go with the next one. Uh-oh. Ana Michelle. Okay, let's remove Ana Michelle. Ready? Yes. Okay, let me just pull this up. So, okay, ready for the next sentence, Ana Michelle. Okay. ¿Cuál es tu parte favorita del día? ¿Cuál es tu parte favorita del día? Ready? One, two, three, go. What is your favorite part of the day? Woo! What is your favorite part of the day? Yay! Great job! What is your favorite part of the day? Okay, what do you think, guys? Is that right? Is that okay? Guys? Yes? Okay. Excellent, Michelle. Great job, Edwin, too, everybody. Okay, let's go with someone else. Oh, okay, Nestor Ivan. Nestor Ivan, ready? Yeah, ready. Okay, ¿qué haces en vacaciones? Oh, no. Okay, ¿qué haces en vacaciones? One, two, three, go. What do you do on vacation? Good, easy. What? Perfect pronunciation. Ya casi. What do you do on, repeat, vacations? Vacation. Yeah, vacations. 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 Mm-hmm. Perfect. Great job, man. What's good? Okay. Good job. Let's go with someone else. Very good, guys. Who's next? Who's next? Who's next? Blanca. Is Blanca with us tonight? No. Blanca. She didn't come back. Okay, no regreso. Okay, good. Gilberto Eli, okay. Good, Gilberto, ready? Please turn on your microphone, Gilberto. There you go. Okay, Gilberto, let's go. Next question for you will be, ¿con quién vives? Oh, ¿con quién vives? One, two, three, go. ¿Con quién vives? With life. Gilberto. Come on. ¿Con quién vives? What's your life? ¿Así? Yes. Okay. No. Okay, Gilberto, elegime a alguien. Oh, choose somebody. Jose Ángel. Jose Ángel, okay, Jose Ángel, can you help Gilberto? Who your life? Like that? Who your life. Okay. Life. Mm-hmm. Life. Like that? Oh, I think... Okay, quiero que todos revisen ahorita. How many your life?
No, vamos a revisar todos. ¿Estás bien con el who? That's okay. Okay. ¿Cuál es la estructura? Decíamos ayer. How do you live? Y aquí viene algo que abordaremos primero Dios luego. With. La preposición con. Veremos pronto el uso de preposiciones al final de las preguntas. ¿Qué es? ¿Por qué es necesario? ¿Ok? Hay personas que aprenden inglés a veces. Hace poco me sorprendió de una compañera mía de trabajo, de call center, tomando llamadas en inglés todos los días. Le pedí que me pusiera esta pregunta en español, ¿no? Se la escribía en español para que ella la pronunciase en inglés. Y lo hizo de esta manera. With who do you live with? With who do you live with? Estaría diciendo, ¿con quién vives con? O, ¿con quién vives? ¿Con quién vives? Right? Okay. So, hay preposiciones que son obligatorias en las preguntas estas, WH, como esta. Who, usualmente ver ocupado, va a ir acompañado de ese with. Okay. Who do you live with? ¿Oí? Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? Perfect, guys. Yeah. Who do you, una vez más. Who do you live with? Live? Who do you live with? Who do you live with? With. Oh, with. With. Who do you live with? Perfect, perfect. Who do you live with? Ahora, rápido. Super quick. Live, live, vivir. Okay. Life, vida. Vida. Alive. Pearl Jam. Pearl Jam. Alive. Vivo. Alive. Vivo. Oh, that's cool. Mm-hmm. Cool. That's cool. Yeah. I'm still alive. Okay. Alive. Vivo. Okay. Just to leave things clear. Okay. Good, let's go with the next person. Son un par de preguntas que les había preparado, o van bien, oraciones para que ustedes las tradujesen. Estamos probando a ver cómo andamos, ¿eh? Is Marvin? Te toca Mavis. Is Marvin here? Yo por él. Que se ponga el micrófono y decirle, date vuelta, dice, aquí te habla el teacher. Y que se con el una como por la clase, no sé. Oh, okay, good. Let's choose somebody. Someone else. Okay. Okay, José Ángel. Next sentence. Solo give me 1 second, okay? I want to do something really quick. You know what? I'm gonna stop this thing really quick. Don't find the button. Where's the button? Oh, there it is. Okay. Okay, let's move on with Jose. Okay. Hey. Jose, el clima está helado. El clima está. José. Okay. Okay. How do you say clima, teacher? You say weather. Weather is freezing. Hey, José. Let José do it. The weather is cool. Good, you got it. The weather is cold. Cold. Extend the L. Cold. 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 Como el corazón de ella. The weather is cold. Very good.
Okay. Una pregunta. If freezing sería okay. helado o cómo sería? Congelando, así ah, como. Congelando. Ajá, congelado, así una pues temperatura súper sí. extrema. Frozen. The weather is freezing. Frozen está congelado. So, okay. Freeze. Froze. Frozen. Congelar. Congelé. Congelado. Presente, pasado, pasado participio. Y decía gerundio. Uy, perdón, etc. Freezing, ok. Congelando o congelar también, pero luego veremos eso del uso en los gerundios como sujetos. Ok, freeze, froze, frozen, freezing. Conjugar los verbos es importante, luego lo veremos, ok. Let's finish this activity, let's continue. Jan Silis Beth. Lisbeth. Que hasta ahora le decían Lisbeth. Ahora le tienen que decir Lisbeth. Lisbeth. Ok. ¿Cómo haces para hablar inglés tan bien? ¿Cómo haces para hablar inglés tan bien? Me dijo que iba a ver la clase ahora antes de empezar. Vamos a ver. Ajá, go. ¿Cómo? How do you or speak English very well? Good, okay, close. How do you, y aquí nos falta el verbo. How do you speak English very well. Bien, el dolor de cabeza de todos los estudiantes son esas dos preposiciones. Quiero que entendas que después de tú, viene un verbo en su forma base, ok. Y después de for, vas a tener un noun o un verbo en su forma de noun, que es el ing que estábamos viendo. Ok. So, how do you do to walk? How do you do to make a lot of money? How do you do to speak English very well? Oops, sorry. There's something missing. Okay. How do you do for, okay, for cooking? Yes? I have a question. Mm-hmm. What is the difference between very and so? Okay. So good. Very good. So, ambos son cuantificativos. Okay. So quantifiers. If I tell you, you look so good, te ves tan bien, you look very good, te ves muy bien, tan muy. That's the best way to explain it. So en good. Este caso, en este bien. Caso, la oración en inglés podría utilizarse so good, también. Yeah. 19. So good. What was it? Okay. How do you do to speak English so good? También. Very good. Very well. Muy bien. Exacto. Aquí sería, ¿cómo haces para hablar inglés muy bien? También. Okay. That's right. So well. So good. Yeah, you can do that. Y de hecho, lo más apropiado. Thank you, Eric. How do you do to speak English so good? Sounds better. Okay. Good. Vamos a guardar esto más adelante también, okay? Let's finish. Let's continue this activity. Creo que solo dos faltan, okay. Veamos quién se salva.
Oh, 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 oh. Rafael Ernesto. Okay. Creo que estoy más nervioso yo que usted. No moleste. Okay. Okay, Rafa. Rafa, turn on your microphone. Yes. Excellent. Ready? ¿Cuál fue tu último? ¿Cuál fue el último verbo que aprendiste de memoria? ¿Cuál fue el último verbo que aprendiste de memoria? One, two, three. Get other. Ah. Sorry. ¿Cuál? Wish. Wish. Was. The last verb. Do you learn of memory? Okay. Oh my God. Dele un aplauso a Rafael, por favor. Qué bárbaro. Fíjate que tu teacher se equivocó, mira. Te puso foot pasado aquí. Good job, Rafa. Which was the last verb that you learned by memory? Very good, Rafa. Great job. Nice try. Y no lo hemos visto, ¿eh? De nuevo, chicos, los estoy probando. Quiero ver. A ver cómo andamos. Súper bien, Rafa. Okay, let's go. We're almost done. Ya casi terminamos. Ah, oh, my God. No. Carla Vanessa. Please turn on your microphone, Carla. Ready, let's go. ¿A dónde vas para Navidad? ¿A dónde vas para Navidad? Eso sí es presente simple. Where do you go for Christmas? Perfect. Where do you go for Christmas? Ese es el problema de aprender inglés, que te gusta una canción y después ya no. Where do you go, my lovely? Remember? Solo eso decía la canción. Okay, I think that's it. Oh, no. Okay, we still have two more. Wow. Okay. Question. Yes. Viendo el ejemplo que nos explicaba anterior, si ahí dijéramos, ¿dónde tú vas para cantar? Entonces ya no sería for sing, sino to sing. Perfect. That's the point, Jose. Excellent. Where do you go to sing? Excellent. Where do you go? Como es un verbo, ocupo to, no for, to sing. Excellent. A karaoke. I go to a karaoke. Karaoke. Okay. Where do you go? Where do you go to sing? Very good. Nice observation. Okay. Let's finish this activity. Uh-oh. Okay, Ana Patricia. Ana Patricia, solo dos nos faltan. Ana Patricia, don't run away. Run away, run away. Where are you? Oh, okay, Ana Patricia. Okay, let's go with your sentence, Ana Patricia. Mi hermana le dice todo a mi mamá. No es esta coincidencia. My sister. My sister tell me everything and my mother. ¿Así? Vamos a analizar. ¿Cuál es el sujeto, Patricia? ¿Hermana? ¿No? Exacto. My sister. Luego decíamos, es una oración positiva, ¿no? ¿Es tercera persona? Hello, guys. Patricia, ¿es tercera persona? Sí.
Okay. Then we have a verb. Tells. Okay, my sister tells. Ahora, a este punto les he mencionado que es muy textual del inglés al español, ¿no? Okay. Seguiría. Vamos, Patricia. Everything. Okay. No. My sister tells everything. Y ahora, eso no lo hemos visto. La preposición to sirve para dar dirección. Ok. Usualmente va a ir después de ciertos verbos. Investiguen. ¿Después de qué verbos pongo to? Everything to my mother. Y ese to está sirviendo en dirección de hacia. To my mother. My sister tells everything to my mother. Ok. ¿Será cierto? No lo sabemos. Ok. Good. And last sentence is brought to you by Eric Gabriel. Okay. Bien, los demás apagamos el micrófono, okay? Gabriel, I mean Eric, turn on your microphone. Okay. Ellos no están bien. Ellos no están bien. They are not so good. They're not so good. They're not so good. Ellos no. Están muy bien. Ellos no están tan bien. Ellos no están tan bien. Solo good. They're not good. They're not good. Y aquí es donde pues viene algo de americano, ¿no? They're not okay. Ahí está cómo se escucha. They are not okay. They're not okay. They're not okay. They're not okay. Tienes una T entre dos. Oh, they're not okay. They're not okay. Excellent. I think that's it. And yes. Good job, guys. Okay. Espero que hayan notado en oraciones como la que acaba de traducir su compañero que aquí estoy ocupando el verbo to be. A este punto ya tenés que identificar entre el verbo to be y un verbo de acción. Tell. Go. Okay. Was. El pasado de be. Okay. Hacer. Do. Sí, puedo ocupar el verbo do como verbo principal. Do you do? Okay. Great job. Super bien, chicos. Okay. Before we move on, antes de que continuemos. Dun, 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 dun. Okay. Ready? Micrófonos encendidos, por favor. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Blanca Argelia Fabián Mejía. Here. What? Oh my God! Welcome back! Woo! Yes, thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Eso, Edwin, para que no digan que tengo favoritismo, ok. Ok, Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Excelente. Flora Lorena Chávez Campos. Lorena. Hello, Lore. I think she lost connection. ¿Será que perdió la conexión? No la veo, chicos, pero sí estaba con nosotros, se desconectó. Ok, good, let's move on. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Gilberto. Ahí está también, ok. Good. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. José Ángel Pereira Romero. Here. Thank you. José Marvin Portillo Argueta. Karen Alexis Juárez Vigil. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Thank you.
Mavis Yvette Milla Contreras. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelia Orellana Arce. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Reinaldo Bonilla Martínez. Verónica Lisette Sánchez Pérez. Here. And Yancy Lisbeth Mejía, Hernández Mejía, sorry. Here. Thank you very much. Okay, guys, let's continue. Let's go to your workbook. Let's see. There are four notes. Okay, Daniela. Okay, nombres propios no se traducen. Inglés corporativo es un nombre propio. She takes classes. Ahí podría. It's okay. Nunca me digan sorry, guys. Están aprendiendo. Mi hijo de 8 años ha agarrado la maña de decir, lo siento, lo siento. Y esa voz tiene ahorita. Cada vez que comete un error, por pequeño que sea, lo siento. Tranquilo, le digo yo. Es importante reconocer que uno se equivoca, pero lo más importante en la vida es corregirlo, chicos. Y cuesta, cuesta, man, cuando cometes un error y te das cuenta y no lo puedes corregir. Pero o sea, al final, lo importante es no darse por vencido. Let's see. Ok, good. So, about your book, let's move on with your student's book. So, yesterday, we talked about what, where, when, how, what. And we also have what, when, where, why, and who. Okay. Beautiful Spanish, maybe. What, when, where, why, who. What is what? ¿Qué? Excellent. What is when? ¿Cuándo? What is where? ¿Dónde? What is why? ¿Dónde? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? What is who? ¿Quién? ¿Quién? Excellent. Now, let me do something really ¿Qué? Quick. ¿Qué? ¿Por qué? I'd rather... ¿Quién? ¿Quién? Very good. Prefiero compartirles mi pantalla completa para no estar haciendo esto, okay? Good. So, yes, you have qué, cuándo, dónde, por qué, and who. Okay. Now, let's think about the answers. Let's think about the answers of these 5 questions. Okay? So, you have what, when, where, why, and who. It's a little bit bigger. What, when, where, why, who? Right. Jose said yesterday, Jose Pereira said, what equals what? Que and cual. Same. Right? Okay. Or cual. Okay. So how do you answer a question with what? If I ask you, what do you do? Do you do? You just go, right? Okay, you say, I wake up. Da, 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 da. Okay, contestas normal. Okay, good. Now, if I ask you when. When. When do you. When do you sleep? When do you sleep? Again, you do the same. You go like, I never sleep. Yo nunca duermo, right? Okay, I never sleep. Or you just say at night, I sleep at night. El punto es de que empezás con una oración de nuevo. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Contestas en positivo o en negativo, right? Okay, what about where? Can somebody make a question with where? ¿Dónde? Where do you work? Where do you work? Where do you live? Where do you work? Y de nuevo, contestas como sujeto, verbo, ojo, el verbo con el que te están preguntando. Okay, be careful with that. Respondo con lo que me preguntan. I work at a pharmacy. Or, I work for
and the name of the pharmacy. Okay. I work for CVS. Digamos, una farmacia muy famosa en Estados Unidos. Okay. I work for CVS. Trabajo para CVS. Trabajo en una farmacia. Digo el nombre general. Eso estaba en la presentación del practice que les envié. I work at a pharmacy. Trabajo en una farmacia de manera general. I work for CVS. Trabajo para el nombre de la empresa. I work for Tigo. I work for Inglés Corporativo. Ok. Ahora bien. Aquí ya la cosa cambia. Why? The meaning of why. Can somebody tell me? ¿Por qué te pregunta? ¿Por qué? Sí, lleva la tilde, pero está en inglés el teclado. Sorry. Ok. So, ¿por qué? Good. So, if... Why do you study English? Perfect. Why do you... Why do you study English? Keep an eye. Mind this. English with a capital E. Inglés con E mayúscula. Why do you study English? Why do you study English? Aquí ya no puedo decir... bueno, sí, igual. Puedo ir con sujeto, ocupar el verbo que me dieron. I study English. Pero siempre, exactly, voy a contestar con el por qué. ¿Ok? Because, tararararara. ¿Ok? O comienzo de una sola vez. Why do you study English? Oh, because I like it. Oh, I study English because I like it. Este tipo, que quiere decir por qué de respuesta, al igual que en español tenés por qué de pregunta y por qué de respuesta, siempre va a ir cuando te hagan una pregunta con why. Make sense? Got it? Got it? Got it. Okay, talking to myself, oh, talking to myself. Okay, estoy hablando conmigo solo, chicos, okay. Conmigo me mismo, okay, who? What's the meaning of who? ¿Quién? ¿Quién? That's it, okay. Now, who, les decía, va a ir acompañado de with, most part of the time, sí. Primeras y segundas personas. I, you, we, they. Ok. Solamente van a ir con el with. Ok. So, can you make a question? Who made who? Who made who? Eso está en pasado. Who made who? ¿Quién hizo a quién? Ok. Who do you love? Who do you love? ¿Por qué no puse el with? Keep an eye on this. Who do you live? Les decía, ¿verdad? Who do you live with? Ahí sí va la preposición. ¿Con quién? Es decir, quiero aclararles esto porque suele dar mucho problema. Estos dos van a ir unidos. Cuando la pregunta va dirigida a, o querrás decir con quién. O sea, ese es el punto. Cuando querrás decir con quién. Let's see, ¿con quién trabajas? ¿Con quién trabajas? Who do you work with? Perfect. Who do you work with? ¿Con quién corres? Who do you run with? Easy, that's it. Who do you run with? Who do you run with? Okay. Veamos otra preposición. Veamos otra preposición. ¿Con quién hablas? Teacher. Para decir quién es él o quién es ella. No hemos llegado a eso y eso lo voy a aclarar ahorita. Este día vamos a ver rápido las terceras personas. Hasta ahorita no hemos tocado terceras personas, si lo han notado, y lo he evitado porque es otra historia. Ok, rápido, rápido. ¿Con quién hablas? Who do you talk?
Who do you talk? Cambié la preposición y voy a decir to. Who do you talk to? Who do you talk to? ¿A quién le hablas? Más adelante verán el presente continuo y dirán, who do you, who are you talking to? Who are you talking with? Who are you talking with? Ahí sí vuelve el with. ¿Con quién estás hablando? Who are you talking with? Who are you talking with? Who are you talking to? También. Who are you talking to? Who are you talking with? Who do you talk to? Okay. ¿Con quién hablas? Good. Dependerá del verbo, dependerá de muchos factores y tendrá que llevar sentido esa preposición al final. Ok. Vamos a ver un ratito. ¿Alguien? ¿Con quién estás? Estás. ¿Con quién estás? Come on, guys. Okay. Who are you with? Who are you with? Who are you with? ¿Con quién estás? Good. So your mission, tu misión ahorita va a ser súper rápido. Tienes cinco WH questions, what, when, where, why, and who. En tu grupo vas a crear solamente una pregunta abierta usando cada una de esas cinco, cada una de esas cinco WH questions, de esas palabras WH. Ok, tan simple como eso, no vamos a tardar ni cinco minutos, espero yo. Okay. Ahí está. What, when, where, why, who. Una actividad súper fácil. Lo voy a redistribuir. Okay, let's do it. One question for each. No, only question. Only question. Just questions. What do you do? Okay. What do you do? What do you do? Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? Live with. Who do you live with? Who do you live with? Maybe tú tienes labios muy carnosos. Sí. Sí. Ahorita necesito que exageres entonces. Mírame. Live. Live with. Live with. Live. Live. Live with. Va, practiquemos eso. ¿Sentís la vibración? Acá te va a picar, te va a picar un poco. Ok, live with. Live with. Ahí estás, sopla un poquito. With. You got it. Live with. Very good. You're welcome. Ok, who do you live with? Good. Next. Esa ya la dije yo. Oh, nombre. Where do you go? On vacation. Where do you go? Vacation. Yep.
Ophelia? Where do you dance? Where do you dance? Where do they dance? Where do you dance? Where do they dance? Where do you dance? Where? Dance. Where do you dance? Where are you going? Así. Eso es presente continuo. What time is it? Okay, keep going. Great job. Ana Michelle. Okay. Where? Hi, teacher. Okay. My question. What do you eat in your breakfast usually? What do you usually eat? Los verbos en vivo de frecuencia que estás intentando utilizar van siempre antes del verbo. Good job. Okay. What do you usually eat? What do you usually eat in your breakfast? Más fácil, for breakfast. For breakfast. What do you usually eat for breakfast? ¿Qué comes usualmente para el desayuno? Good. Okay, any questions? I eat como eggs. Cualquier cosa. ¿Cómo se dice hamburguesa? Really? En el desayuno. Ya he comido. Wow, no, yo sé que era delicioso. Yo ya no como esas cosas. Teacher, ¿cómo? How do you say mentirosa in English? Liar. Come on. You are él me liar. Odia. You're a liar. Liar. Okay. No le basta todo el día para bullearme. Trabajan juntos. Yes. Okay, that's good. Hey, behave. Behave, Rafael. Behave. Yeah. Okay, Gilberto, welcome. Yep, okay. Okay, keep going, guys. Keep going, okay? Sigue continuing. Gilberto, one question. Your turn. Your turn. ¿Cómo decís cuando una vaca está jovencita, está pequeña? ¿Cómo le llamas? Ternera. Ternerita. Quítale la era. Your turn. Ahí está. Turn. Very good. Your turn. Very good. Turn. Okay. Keep going. ¿Cuál? When? Oh, when? ¿Cuándo te bañas? At night. In the morning and at night. Me? In the morning and at night. Me too. Twice. Both. Twice. Two times a day. Very good. When do you take a shower? Take a shower in the morning. Questions? At night. Questions? Para decir cuándo es tu cumpleaños. How do you say cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? When is your birthday? Good, Eric. When is your birthday? Tomorrow. Y sabes que los americanos tienden a, o sea, hablando así en un idioma diario, ¿no? Dicen, what's your birthday?
Hey, what's your birthday? What's your birthday? What's your birthday? Los americanos tienden a ser como la cultura de la pereza, ¿no? Imagínate, todos los inventos americanos, ¿para qué son? El control remoto. O sea, no te vas a levantar. Sillones que te hacen masaje. O sea. Ay, qué rico. De todo para evitar. Y lo mismo pasa con el hablado. En un idioma coloquial en Estados Unidos solo hablan en presente simple, aunque haya sido ayer las cosas. Es súper raro. A mí no me gusta eso de plano. Ok. Ok, come on. Vamos a ver. ¿Cuál no fue? How no hemos utilizado. How. Who o how? How. Está who y how, los dos no hemos usado. How do you say cómo dice, no, cómo haces en inglés? How do you say cómo haces en inglés? How do you do? Uh-huh. How do you do? How do you do? Hey, bo, how do you do? ¿Cómo le hacemos? How do you do? Spanish, English, how do you do? That's right. Okay. Good job, guys. Time's up. Se te acabó el tiempo. Let's go. Okay. Living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy. Okay. How many are we? 7? Okay. ¿Alguna pregunta que les haya quedado después de ese ejercicio? ¿Alguna duda que haya surgido? A mí me cuesta pronunciar el where con el do. Weru. Y when con el do. When, no, eso sí está, es textual, ¿eh? When do. When do. Why do. Okay. Ajá. Pero el where, sí, where. Where. Okay. Where. Acordate de los minions. Where. Where. Aquí es where. Where. ¿Y el who? Huru. 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 Why do. Why do. Why do you say that? Yeah. Why do you say that? ¿Por qué decís eso? Ojo, las WH son así muy utilizadas en expresiones. Ah, Yancy me decía en la primera sesión que tuvimos uno a uno, me decía, mire, yo quiero saber más expresiones, vea. Así como cuando en español decís, vea, o el famoso, ¿cómo así? ¿Cómo así? No entendiste nada y le decís, ¿cómo así? Y eso se dice. Un regalito. How come? Repeat. How come? How come? How come? How come? How come? How come? Va a sonar súper, súper así avanzado. How come? ¿Quién te oiga eso en el básico único? How come? How come? Oh, you speak English. ¿Cómo así? No, no, no. ¿Cómo así? How come? La primera vez que escuché eso de un profesor, me quedé yo. What? ¿Cómo así? Dijo usted también. No, ¿qué me está diciendo, teacher? Leak, más bien leak, no era mi teacher. Ok, how come? The simple word, what? Ya es una expresión. ¿Qué? Ok, what? And so on, ahí lo vamos a ir viendo. Oh. Ok, luego veremos. Una pregunta. Yeah. Hay como, le decimos muletillas aquí en español, ¿verdad? ¿Y la palabra so es una muletilla? Para los, perdón, pero es una realidad que yo he vivido personalmente y he hablado con gente que tiene 30 años de estar en Estados Unidos porque trabajé para el sistema de pensionados de Estados Unidos. Y ocurre que hay muchos latinos en Estados Unidos que no hablan inglés. Más de 30 años, señores, y aún no hablan inglés. Y se les pegan muletillas como esa, y es normal. El so, te deletrean si as en sapo. Si as en sapo, or as en
house, te dicen es as in house. Usted dice es as in house, ese como en casa. Sí, o sea, se confunde cuando alguien no hace el esfuerzo, siento yo, de aprender. Porque alguien me decía ahí, es que allá te habla todo, los gringos te hablan inglés y tenés que agarrar la onda. Sí, sí, pero no para todos funciona igual. Y es porque entre más mayor estás, más difícil es, ¿no? Si tú lo crees así. Pero es si tú te difícil, convences, difícil. No es difícil, se puede. Sí, es difícil. No es difícil. Ok, hey, another one. Who's that? Who's that? Luego veremos that, this, those, that, this, those, that. Si no me equivoco, lo vamos a ver en este, okay, no, en el próximo. This, those, that. Demonstrative pronouns, pronombres demostrativos. Ese, eso, ok. Who's that? Y les explicaba en un grupito ahorita que en, es normal, ¿no? Igual que en el español, obvia muchas reglas gramaticales, igual ocurre en Estados Unidos. Hablo de Estados Unidos porque es lo que yo conozco un poco más. Si tengo una persona que da clases de español en Londres, y cuando viene de visita con su esposo, que ya es inglesa, se casó con gente que tiene más de 50 años viviendo allá, allá nacieron, y pues me cuesta entender, le diré. Ok, pero un americano te diría, who that? Ay, qué raro, sí. Who that? Le quitan hasta el apóstrofe ese para hablar. Entonces, ojo, Who that? Who's that? ¿Quién es ese? Ok. Y así vamos a ir viendo cada cosa, Good guys, let's keep going. So, on your workbook, you have a conversation. This is our second conversation. Look at that. So, step number one. Ask some classmates about the duties they have to perform at their workplace. Share. Pregúntale a algunos compañeros acerca de las... ¿Alguien? No, duties, call of duty, deberes, acerca de los deberes, las tareas, ok. Obligaciones. They have to perform. Que ellos tienen que perform, desarrollar, llevar a cabo at their workplace. En su lugar de trabajo. Lugar de trabajo. Share. Share, compartir, comparte. Okay, so ask questions about someone else's duties at the workplace. Let's take a look at the example, okay? Listen to me, read the conversation, then practice with a partner. Let's pay attention. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. I repeat, I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Again, what do you have to do on Thursday? Thursday. I just checked the production for the new product and write. I repeat, write. Hay una R mezclada aquí con la W. Y la W y la R por fuerza van a hacer que tu boca tome forma de U. Write. A report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. I repeat, move some boxes. Can you do me a favor?
favor. Sure, sure. What is it about? What is it about? What is it about? What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? So we have Kevin Albert, Kevin Albert, Kevin Albert. Okay, two people in this conversation. Questions? Preguntas? Questions? Any new words? And I said, any new words? No? What's the meaning of sure? Sure. What's the meaning of sure? Seguro. Seguro, papá. Yeah. Of course. No, por supuesto sería of course. Y eso quería aclarar también. Ojo, ojo. No puedo decir of course. Esto no se pronuncia course. Porque curse es maldecir, maldición. Okay. You say course. Course. Como que si hubiesen dos o acá. Course. Así. Course. Ok. Of course. Okay. Por supuesto. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. Ok. Any new words? What is can? What's the meaning of can? Poder. 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 So what's the meaning of can you do me a favor? Boxes? Boxes, yeah. One box, two box, three boxes. About. Sure. About, thank you. About it, acerca de eso. About es un conector. Okay, about, acerca. Okay, Rafa, ¿tiene una pregunta? Teacher, the expression very... Very. Only used in affirmative sentence. For example, I'm not so sure. If I say it, I'm not very sure. It's not very sure. I'm not very sure. Sure, sure. Sure. Como decir short, pero quitarle la T. Sure, sure. I'm not sure. Very sure. Sure. I'm not very sure. I'm not sure. Sure. I'm not so sure. Pensemos en el ejemplo que habíamos con Eric. I'm not so sure. No estoy tan seguro. I'm not very sure. Sí se puede, pero es más apropiado decir tan seguro que muy seguro. Ok, o tan, muy. ¿Qué es más, chicos? ¿Tan o muy? ¿O qué es más seguro? ¿Estar tan seguro o muy seguro? Almost same, teacher. Think it's almost the same, right? I'm not so sure. I'm not very sure. Okay. Es lo mismo, chicos. It's the same thing, okay? Solo que el so se ocupa más que todo para comparar. El very es estrictamente, pues, es aumentar algo, ¿no? Muy. It's very big. That's very bad. That's very sad. I'm very happy. I love you very much. Okay, good. Very. What is it about? What is it about? Oui? What is it about? Mm-hmm. ¿De qué se trata? Oui? ¿De qué se trata? What is it about? Teacher, pero dice qué o cuál es eso acerca de. ¿Cuál es eso acerca de? ¿Qué es eso acerca de? Mm. Ahí es donde en inglés ya empieza a dejar de ser textual y se vuelve tu propio, tu propia, ¿qué dije? Se vuelve tu como propia. ¿Tu propia versión? Sí, tu interpretación. Thank you, that's the word. Thank you. It becomes your own interpretation. Okay, so this is our first role play. Este va a ser nuestro primer role play prácticamente. What is a role play? Un juego de... roles. One is A, one is B, one is Kevin, one is Albert. Okay?
So let's play. I'm gonna send you the image. I'll send you the image right now from the book so you can have it handy. Se pueden ver la imagen. ¿Alguna pregunta? Question? Before we go. Hey, sugerencia. No hablen español. A este punto ya el español salululú. Y empezamos a soltarlo poco a poco, ¿ok? Entre más rápido tú llegues a la capacidad de soltar la lengua y perder el miedo a equivocarte, porque todos estamos aprendiendo aquí. Aunque alguien ya haya llegado avanzado a alguna academia, créemelo, aún le falta, ¿ok? Si decidió estar acá es porque está consciente que le falta mucho, ¿ok? Good. So let's go. Please. Practice. Y si otra cosa, si tú crees que ya sabes, ayúdame con los demás. ¿Ok? Apúntame las preguntas. Hey, teacher, fíjese que surge esta pregunta y nada que no. ¿Ok? Good. Let's go. Hi, Carla. Hi, Rafael. How are you? Fine. And you? Good. Thank you. That's great. So, teacher, como digo, me alegro por ti. I'm happy to you. No. I'm happy for you. I'm happy for you. I'm happy for you. I'm glad for you. I'm glad. I'm happy for you. Okay. Okay, do you want to be Kevin? Okay. I am Albert. Okay. Hello. So, start. Hello. What do you have to do on Thursday? Thursday, what do you have to do? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz how to do that day? I'm not so sure. Teacher, help me in this, please, this question. Please. What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? Can I say that day. Something? Yes, please. Rafael, I'm talking Spanish. Lo que pasa es que yo creo que Rafael te está costando un poco porque estás intentando decir el, en este caso, el do suena a do y no a ru cuando estás haciendo la prueba. Hello, guys. Guys. Okay, thank you. I thought I lost you. Pensé que los había perdido. Chicos, ¿me escuchan? Yes. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Chicos, me les congelé. ¿Me escuchan bien? No, ya lo escuchamos. Okay. Ahora sí se escucha bien. Thank you. Okay. Let's keep going. Cambiamos de rol y después con Gilberto. Hey, just one thing. Repeat. Help. ¿Recuerdas de Shrek? Help. Sí, porque si yo digo, can you help me? ¿Puedes infierno o yo? Can you help me? Casi no se escucha bien. Casi no se escucha. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Es que tenés que unir los labios. Can you help me? Can you help me? Can you help me?
Very good. Tarea, help the Beatles. Help the Beatles. Help. Help. Okay, ahí sí, Rafa. Can you do me a favor? 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 There you go. Favor, favor, favor. 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 There you go. Bien, Gilberto. Good. Favor. There you go. What does Mr. Reese have to do that day? No todo el tiempo vas a aplicar lo que te decía, ¿no? Ese de Rudu, what does Mr. Reese have? Después del have a ley tenés que pronunciar el to. Have to do. Have to do. Have to do that day. 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 There you go. Excellent. Very good. Okay. Do it again. One more time. Go. Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? Have to do that day? I'm not sure. One time does he finish to work on Thursday? Or when does he have a free time? Okay, when does he have free time? Ahora yo le hago Kevin. Mm-hmm. Yo, Albert. Inicia. Kevin. ¿Quién inicia? Usted. Kevin, ahora soy... No, perdón. Iván, ahora soy Kevin. ¿O usted, Yancy, va a hacerlo con Iván? Usted, Ada, Kevin, y yo, Albert. Ajá. Inicia. Ah, yo empiezo. Sí, en la conversación empieza Kevin. What do you have to do on Thursday, Patricia? What do you have to do on Thursday? Okay. Thursday. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have? How do they? I'm not so sure. What time does he finish to work on the Thursday? Or when does he have free time? Excellent. Okay, good. Let's see. So you have, repeat, Yancy, production. Production. Let's see. Production. 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 Duck. Production. Duck. Duck. Production. 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 Más suave, más fresa. Production. Production. Ay, production. Perfecto. Very good. Okay, production. Repeat. Production. Right. 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 A ver, un poco más. Right. Como que está tirando un beso. Right. Right. Se enrolla la lengua un poquito para atrás. Ojo, chicos. Right. 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 Ahí estás. Right. 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 Okay. Right. Repeat. About it. About it. About it. About it. About it. About it. Good. About it. Next. Sure. 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 Okay. Sure.
Sure, sure. Más natural. Sure. Sure. Seguro. Sure. Okay, good. Next. What is it about? What is it about? What is it about? What is it? What is it about? What is it about? What is it about? What is perfeccionar esta junto. Hey, ya casi. What is it about? What is it about? What is it about? You got it. What is it about? Good. Y la pregunta que a todos les está dando dolor de cabeza. What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? ¿Qué te ayuda en este punto? Escuchar un audio, frases, así como cuando yo te las digo, lo que yo hago, ¿no? Leo la frase y ya no la vuelvo a ver. Se me queda en la cabeza. ¿Cómo lo logré? De tanto se está repitiendo. Entonces, lo mismo te puede ocurrir a ti. Agarras una frase, agarras unas oraciones ahí, léelas una vez, se te tiene que quedar hasta que se te quede y ya no la volvés a ver. ¿Ya? El sonido. Sonido es más importante que la lectura, acuérdense. Ok, good job. Let's go back, guys. Vamos de regreso, ¿ok? Thank you. Bien, lo que esperamos a sus demás compañeros. ¿Alguna pregunta, chicos? Que es que dame la pregunta que tiene 10 segundos. No sé qué, callado. Rafael. Yes. Rafael. Este. Patricia. Este no sé cómo se. Or when does. ¿Cómo es? What does. En la conversación. Sí. Ok, veamos. What time does, oh, when does he have free time? When does he have free time? When does he have free time? Yo tuve problemas con una pronunciación también. Uh-huh. What does Mr. Reed have to do the day? Ahí esa parte me cuesta. Todos estaban teniendo problemas con esa pregunta, chicos. A ver. What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? What does to do that day? Have to do that day. Have to do that. Have to do that day. Le decía en el último grupo con el que estaba con Yancy, memorízate oraciones. Así como esa, ¿no? Memorízatelas. Y tratar de repetirlas en tu casa. Lo importante es que dejes de leer poco a poco. Y más que la lectura, el oído es lo que tenés que desarrollar. Esa es la clave. ¿Okay? Y por supuesto la articulación. Por eso decían que podríamos ver series de TV que nos gustan en inglés con los subtítulos para ir escuchando. Fíjate que... Sí, sí, claro que sí. Friends. Es una buena opción. Había un programa hace años, pero no puedo hablar de eso. Anyways, que tú ponías el mouse sobre los subtítulos y te detenía la reproducción. Así como la website que les envié, se detenía y tú podías ver el subtítulo en español incluso, ir viendo cada cosa, ¿no? No conozco una palabra. Ah, ok. La agarro de ahí. Hay diferentes opciones. Por ejemplo, hay una app que ahí les puse cómo se llama. ¿O van bien? Y cierta parte de esa app te permite ver videos así, con subtítulos. Y ahí puedes agarrar mucho, mucho léxico natural. ¿Sí? Siempre investiga. Esa es la única recomendación. Si es caliche o no, si no es profesional decir eso, ¿ya? Por tu... aprendizaje, okay. Good. So what does Mr. Reese have to do that day? Let's go together.
Let's do this together. So we have the conversation. Now we have a little quiz, un pequeño test acá. Wrote the conversation, read the conversation again to circle the correct word in bolds. Lee la conversación de nuevo para encerrar en un círculo the correct word in bolds. La palabra correcta in bolds. Okay. What is bolds? These are bolds. Negritas. Negritas. Yeah. Okay, there you go. That's the bolds. Esas son las negritas. Okay. So you have to select do or does. Do or does. So just remember, Albert, he. Kevin, he. You, Mr. Reese. Okay, go ahead. Think about it. Oh, sorry. Ouch. My bad. Mi culpa, lo siento. Okay, go. Sorry, I was stretching up. Me estaba estirando. Okay. Ready. So, what is number one? Do or does? Does. Do. Does. Why? Why does? Do. Maybe. It's just, oh, Carla, who said it? Porque están hablando de Albert, o sea, él. Ajá. Does Albert. Very good. What does Albert have to do on Thursday? Oh, Thursday. Thursday. Okay, what? Number two, why? Does. Why does? Why does? Does? Edwin? Why does Kevin need help? Why? Why Kevin? I mean, what? Why does? Because Kevin is a third person. Yes, that is correct. Okay, next. Who do, who does? Do. Who do? Do. Las Spice Girls. Who do you think you are? Oye, who do you think you are? Ahí puedes comprobar lo que yo te digo. No dicen, who do you think you are? Dicen, who do you think you are? Okay. Qué viejo es este maestro, van a decir. Las canciones de las que se acuerda. Who do you think is going to help Kevin? Okay. Yeah. You, second person. Very good. Okay, last. Does. Does? What does Mr. Reyes do on Thursday? Pregunta capciosa, ¿por qué dice do aquí y no does? Porque es del verbo hacer. No me sale el pito. Ajá. No me sale el pito, sorry. Ajá. Okay. So no. Nice try, nice try. Buen intento, okay, ajá. Why? Porque dice do y no does en la segunda opción, en la segunda parte.
What does Mr. Reese do on Thursday? ¿Por qué no dice what does Mr. Reese does on Thursday? Porque ya utilizamos el auxiliar al inicio. Tenés el auxiliar, el verbo do es tu verbo principal. You're excellent. Great job, guys. Super bien, chicos. Okay, let's go. So, para cerrar esta sesión, vamos a hablar rapidín de lo que vamos a cubrir de ahora en adelante, esta semana y parte de, ¿no? Para aclarar el uso de las terceras personas con estos WH words. Ahora ya tenés el does como auxiliar. Y esa es la única variante, ¿no? What does she do on Saturday and Sunday? Where does he go on Tuesdays? Which department does our boss supervise? What time does Miguel start to work? So, ¿ven qué fácil? La única diferencia es el uso del does. Ya no es who, what, which do, where do, what time do. Ahora es does. ¿Por qué? Porque tenía tercera persona. A ver, ¿y esta es tercera persona? Our boss? Eric, what do you think? Which department does our boss supervise? ¿Será tercera persona eso? ¿Será third person? No. No? Hmm. What do you think, guys? ¿Qué piensan, chicos? Sí, yes. Why? ¿Por qué? Because it's he. Is he, right? Yes. Les decía al principio, cuando vimos los, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? Possessive adjectives. Possessive. Les decía, la camita que les van a hacer, les decía en el examen, en los exámenes, es que le van a agregar el possessive adjective a un nombre para que tú creas que segunda persona o como... Yeah, you, are, we, nuestro, ajá, y dirás, nuestro jefe, nombre es de nosotros, nosotros, we, ok, no es tercera persona, pero es nuestro jefe, sigo hablando de él, nuestra secretaria, ok, tu secretaria podría ser, your secretary, pero es tercera persona, ok, hope you got it, how do you answer, ojo con las respuestas, continúo usando, positivas o negativas, pero siempre en tercera persona, ¿ok? Our boss supervises, Miguel starts, he goes to, she visits, ¿ok? Respetamos la regla de las terceras personas al contestar en positivo. Don't forget that. Bien, aquí tenés otro juego de Scramble the Words, pero vamos a aclarar algo para cerrar. El uso de who en ciertas ocasiones en terceras personas, te va a obligar a no ocupar el auxiliar. ¿Ok? Cuando haces preguntas, como por ejemplo, ¿quién corre 10 millas al día? ¿Quién corre 10 millas al día? ¿Alguien podría intentar hacer esa pregunta rápido? ¿Quién corre 10 millas al día? Pensá en la estructura que hemos ocupado. Va la WH, el auxiliar, el sujeto, luego el verbo. Sería who runs. Who runs. Who runs. ¿Y el auxiliar? Ajá. Eso es lo que quiero aclarar. Cuando ocupas who como un pronombre indefinido, ojo, pronombre indefinido, ¿por qué indefinido? Porque no sé si es él o ella o eso. Pero viene siendo una tercera persona porque solo puedo reemplazar ese quién con él o ella. ¿Ya? Ok. Entonces lo tomo como un pronombre indefinido, tercera persona, y digo runs. Who runs 10 miles? ¿Quién corre 10 millas? Ok. Who works late? Uh-huh. Ojo, who does the homework?
Who does the homework? ¿Quién hace? Y ese es el punto. Ese es quién viene a reemplazar al sujeto en la pregunta. Igual que en el español. ¿Quién corre 10 millas? ¿Quién trabaja tarde? ¿Quién hace la tarea? Ojo con eso. Entonces, te puede servir mucho. Ahora bien, pues habrá preguntas en las que sí es un objeto indirecto, ¿no? Who does she talk to? Hablo de una tercera persona. ¿A quién le habla ella? ¿A quién le habla ella? Y sigo prácticamente lo mismo. Entonces puede volverse un poco confuso esto, pero en términos generales te digo, si who es indefinido, entonces ocupo el verbo conjugado. Okay. Good. Rafael, entonces decimos que cuando sí definimos él, ella o eso, entonces sí va el auxiliar does. Mejor explicado, cuando... no lo podía haber dicho yo. Excelente. Así es. Ok. Pregunta, ¿puedo ocupar eso con el verbo to be? Todo lo que hemos visto en los WHs. Nadie me ha preguntado eso hasta ahorita. Ya se les olvidó, pobrecito, el to be. Se les olvidó. Ok. Yes. Decía, yes, who's that? Who's that, man? Yes, yes, to be. What is okay. Who's happy? Who's happy? Nobody's happy? Okay. Me too. Okay, guys. Bien, time to go to bed. Tiempo de irse a acostar. Ay, Dios. T.I. Okay, let's go. Bien, let me check the attendance one more time and we're done, okay? Gracias de nuevo por acompañarme. No dejarme solo en esta labor titánica. Okay, let's go. So, Ana Patricia Linares Galdames. Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Blanca Argelia Fabián Mejía. Here. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. José Ángel Pereira Romero. José Marvin Portillo Argueta. Karen Alexis Juárez Vigil. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Mavis Yvette Milla Contreras. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelio Orellana Arce. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Reinaldo Bonilla Martínez. Verónica Lisette Sánchez Pérez. Here. And Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Okay, chicos. Bien. Good night. Please have some rest. Sleep tight. I'll see you tomorrow. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.